Mis amigos, bienvenidos. Está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a quienes hacen posible este magazine en familia. Que Dios bendiga a todos. Estamos en nuestra octava temporada, en estas reflexiones, y cada temporada tiene 13 capítulos. Vamos avanzando por la octava, que tiene como hilo conductor las virtudes. Sucede que es imposible crear sana convivencia entre seres humanos si no damos el paso a cultivar lo que requiere convivir con otros. Eso implica sinceridad, implica justicia, implica honestidad, implica cierta capacidad también de tolerancia, de resistencia. Por ahora estamos hablando de las grandes virtudes, y en esas grandes virtudes pues está, por ejemplo, lo que llamamos las virtudes cardinales, también llamadas virtudes humanas, porque en prácticamente todas las culturas se ha reconocido de una o de otra forma la importancia que tiene la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. La vez pasada ya decíamos algo sobre la fortaleza. Comentábamos cómo la fortaleza implica la capacidad de ponerse en marcha. Quienes han tratado en consejería a personas que padecen una adicción utilizan mucho esta frase: empezar ya es la mitad del camino. Porque ese empezar es lo más difícil. Fíjate, por ejemplo, que la persona que tiene una adicción al licor, por dar un ejemplo, una persona que está metida en esa adicción, lo que más le cuesta trabajo es reconocerlo. Y yo creo que nosotros, seres humanos, nos decimos muchas mentiras. No, yo bebo una vez que otra, por ahí en una reunión, a veces unas copas. Pero detrás de ese lenguaje, lo que suele esconderse es la incapacidad para reconocer que tenemos un problema. Cuando ya se reconoce el problema, bueno, ya empieza a darse un paso. Y cuando ya la persona dice, oye, sí tengo que hacer algo, eso es lo más difícil. Reconocer el problema y reconocer que hay que hacer algo. Y luego, por supuesto, hacerlo. Para muchas personas, ese paso, en el caso del alcoholismo, puede ser asistir a unas reuniones de alcohólicos anónimos o cosas parecidas. Tengo que hacer algo y me pongo en la tarea. Eso es emprender. Pero la fortaleza también se necesita para resistir cuando vienen las dificultades, cuando viene el tiempo difícil, cuando vienen los ataques. Pensemos, por ejemplo, en una persona que da un paso serio en su fe. Este era un hombre, lo que llamamos, un católico normal. Y qué mal utilizada está la palabra normal ahí. Es decir, prácticamente nunca iba a misa, por ahí al matrimonio de algún amigo, por ahí al entierro de otro amigo, y poco más. Pero un día empieza a descubrir que Dios es muy importante en su vida. Empieza a tomar en serio la confesión, la Eucaristía, y se convierte en objeto de ridículo para sus amigos. Oye, te volviste una vieja beata, le dicen. Se burlan de él. Ese es solo un ejemplo, entre muchos, de cómo para lograr algo que merezca la pena, pues habrá que afrontar dificultades, y las dificultades son burlas o son persecuciones, o son tentaciones de la misma persona. Por ejemplo, alguien que está acostumbrado a decir mentiras, porque siempre con una mentira sale de un mal paso y sabe disculparse de todo con mentiras, pues dejar la mentira le cuesta trabajo. Y una vez que empieza su camino hacia una vida sin mentiras, pues le llega la tentación de mentir, y saber resistir es indispensable. Es ahí donde la fortaleza muestra su verdadero brillo. Pues pidamos a Dios que tengamos este tipo de fortaleza.
Porque sin nuestro cambio, ¿quién va a cambiar? Si no empezamos nosotros, ¿quién estamos esperando que empiece?